¿Del asesino de Jackie Wong? De momento no. ¿Cree que esta muerte iniciará la guerra entre las sociedades secretas de Manhattan Sur? No, no lo creo. Básicamente la situación consiste en que bandas de jóvenes atacan todo lo establecido, pero la comunidad del sector está colaborando y tenemos la situación bajo control. ¿Qué hay, Ronnie? ¿Qué ocurre? Tenemos que hablar, Lenny, en privado. Claro. Vaya funeral, ¿eh? Bueno, muchacho, ¿qué hay? Oye, no tengo noticias, pero me han mandado una mercancía que deberías probar. Ven, lo harás gratis. Los italianos debéis estar sordos. ¿Qué quieres decir? Te lo he dicho en otras ocasiones. Creo que quedó bien claro. Esta calle es nuestra. Si quieres seguir en ella, has de pagarnos como los demás. Ronnie, ¿me lo dices a mí? ¿Piensas sacarme dinero? No sabes con quién hablas. ¿No conoces a mis amigos? Te estás colando, Lenny. Nos importáis muy poco tú y tus amigos. Se acabó el que vayas de gorra. Me debes dinero. Son 300 semanales trabajar en esta calle. ¿Cómo me debes un mes? Son 1.200 pavos. Si intentáis cruzar vuestros límites para haceros los amos en este sector, te aseguro que más de un cara de limón se va a encontrar con un cable alrededor del cuello. Así que largo antes de que te saque a patadas. ¡Estabas advertido! ¡No! Gracias.
Se rumorea que Jack Yvonne era algo más que el teniente de alcalde de Chinatown. Parece que era también el jefe de un clan secreto. Le aseguro que a Jack Yvonne, sin duda, se le recordará. Era apreciado, hizo dinero para su pueblo, pero no dirigía sociedades secretas. No las hay en Nueva York. Supongo, Capitán McKenna, que al menos habrá oído rumores de que Wong tiene como sucesor a Harry Young, un policía corrupto que llegó de Hong Kong y se estableció aquí con 15 millones de dólares. ¿15 millones de dólares? Bonita cantidad. ¿Por qué no ve a Harry Young y se lo cuenta? No haré más comentarios al respecto. ¿Qué tal la toma? Perfecto. Bien. Eres una periodista estupenda, nena. Sin embargo, le estás hablando a un tío que tiene la cabeza metida en una bolsa y algodón en los oídos. Si no te vas, quizá te enteres de algo. ¿Quién es usted? Pregunta por Stanley White. ¿Y quién es Stanley White? Stanley White, solo hay uno. Hola, Will. ¿Qué se divisa en las alturas? Todo el panorama. ¿Sigues empeñado en que la policía mantenga una actitud oficial? Si te pusieras el uniforme alguna que otra vez, sabrías que eso da a la policía la mejor arma para frenar la delincuencia. Pues por lo que veo, no parece que hayas frenado mucho por aquí, Will. Juraría que te has equivocado de distrito. Fallaste. He sido trasladado. Ah, sí. ¿Y a dónde vas? A este distrito. Lo siento, Will. Se te acabó la impunidad. ¿Por qué? ¿Ha sido por esto? ¿Cómo diablos iba a impedirlo? ¿Cómo se puede impedir algo en este sector? Ánimo, Will. Te invito a un café. Maldita sea, ¿qué pasará ahora? Os he avisado, muchachos. ¡No quiero fotografías! Ahí la tienes, es Laura Bond. Sácale un primer plano. Es la hija del difunto. Es la última vez que os aviso, marchaos. No toque la cámara, no toque la cámara. Pues haced lo que os digo y largaos de una vez. Les oiga, no puede tratarnos así, nosotros cumplimos con nuestra Vamos, misión. Vamos, dejen de filmar. No me han oído, fuera. Vosotros también, largo de aquí. Apártense, háganse a un lado. Está ahí atrás. Jack Yvonne, un capítulo del distrito de Manhattan Sur, se cierra también. Les ha informado Tracy Sur retransmitiendo en directo desde la calle Mott de Chinatown. ¿Qué hacéis ahí tan quietecitos, gilipollas? ¿A ti qué te importa, polizonte? No es una redada. Sigan jugando, si lo desean. Estoy buscando a tío Harry. ¿Le conocen? ¡Esto es privado! ¡Lárguese! ¿Han visto a Harry? No está aquí. Quizá en el banco. Calla. No digas nada, que lo averigüe él. Dígale a Harry que quiero verle. ¡Fuera! Comprendo, habéis hecho bien diciendo que viniera a vernos.
¿Quién ha sido? La policía ha entrado en uno de los... ¿Cómo dices? Busco al tío Harry. ¿Dónde está Harry Young? ¿A dónde va? ¿Es ese su despacho? No puede entrar. Hemos de alterar. Justo permitir. Ya está aquí. He pensado que debíamos hablar, ya que somos nuevos en nuestros trabajos. ¿Es usted el policía? ¿Puede decirme por qué ha entrado a saco en el casino? Cálmate. Durante mucho tiempo hemos mantenido el mismo acuerdo. Ningún policía entraría en nuestros garitos. Es usted un insensato y un grosero. Me quejaré ante sus superiores. No será la primera queja que tenga, tío Harry. Me alegro de que estén reunidos. Así me ahorraré el verles uno a uno. Iré al grano y lo diré en pocas palabras. Hay un nuevo jefe de policía. Yo. Y eso quiere decir nuevas reglas. Nuevas reglas que significan basta de violencia en las calles. Así que avisen a las bandas. No deseo ver sus caras de mierda si no es para servirme rollitos de primavera en un restaurante. ¿Cómo se atreve? Si quieren pueden ponerles a trabajar cazando cucarachas. No me importa, pero no los quiero en las calles. Nadie puede controlar a las bandas. Eso todo el mundo lo sabe. Son un gran problema. Capitán, Chinatown estará siempre de su parte. Respaldará todo lo que usted haga. Si se lleva uno de esos chicos a un callejón, le coloca una bolsa en la cabeza y le da una paliza con una porra, Chinatown estará con usted en un 100%. Eso es seguro. Un 100%. Bien. Ya lo creo. Eso es algo que podemos dar por sentado. Voy a necesitar su ayuda. Intentaré poner fin a todos los sobornos y extorsiones de las bandas. Para ello necesitaré la ayuda de las 60 familias. Ah. ¿Las 60 familias? No, eso he dicho. No. Y me gustaría mucho... Un momento, capitán, un momento. Eso es muy difícil. Yo diría que imposible. Es una larga historia. Desde hace cientos de años, los chinos nunca han acudido a la policía. Y cada vez que van, se meten en un lío. Así que se lo diré claramente. Nadie querrá ir a verle. Hablando así de claro, es la única forma de convencer a este policía. Le ruego que no lo interprete como una falta de respeto hacia la policía. Pero si los ciudadanos de Chinatown consideran lo que usted llama soborno y extorsión una parte del coste total de sus operaciones, y lo han considerado así durante miles de años, ¿por qué tiene que preocuparle tanto? ¿Y qué me dice de los que no quieren pagar? ¿Los que no quieren? Creo que no lo he entendido. Mira, capitán, cuando llegué a Nueva York, trabajé como camarero en un restaurante y fui testigo de una cosa terrible porque mi jefe se negó a pagar. Firmé una denuncia contra el jefe de una banda que luego fue detenido. Ya. Al día siguiente estaba de nuevo en la calle. Pasaron 6 meses antes de que le juzgaran. Entretanto, el jefe de la policía fue trasladado al Bronx. Eso le ocurrió al 5º o 6º antecesor de McKenna. El 7º. Entonces el nuevo jefe retiró los cargos. 3 meses después me apuñalaron. Enséñame. Compréndalo, capitán. Lo que ustedes entienden como buen samaritano, para nosotros es un necio que arriesga la seguridad de su familia por ayudar a un extraño. Es admirable la forma en que se protegen. Son unos jodidos. ¿Cómo ha dicho? Lo repetiré, son unos jodidos. Estoy harto de oír que si los chinos esto, si los chinos aquello. Supongo que les interesa creer que el juego, el soborno y la corrupción son buenos porque tienen miles de años. Les aseguro que lo de la tradición milenaria para mí no significa nada. Están en América y América tiene 200 años, así que ya pueden ir poniendo en hora sus relojes. Nada les distingue y la ley les alcanza del mismo modo que a puertorriqueños y polacos. Lo mejor será que respeten la ley como es debido. De manera que empiecen a moverse y deprisa. Si no, lo pasarán mal. ¿Cómo se atreve? Nos está amenazando. Créanlo, hablo en serio. Maldito policía. La cosa se pone... No seguro que se acordará de nosotros. No podrá hacer absolutamente nada. Estamos de actuar. Buenos días. ¿Cómo estás, Stanley? Hola, Stan. Buenos días, Stanley. ¿Qué tal? Hola, Stanley. Llegas tarde. Es su costumbre. Te aviso de que tengo una queja sobre ti. ¿Solo una? Creí que tendrías más.
Un tal Harry Young nos ha comunicado que entraste por la fuerza en uno de sus locales amenazando a su gente. Según dice, pretendes acabar con el acuerdo que tenemos con ellos. ¿Es cierto eso? ¿A qué acuerdo te refieres? ¿A uno que está grabado en unas tablas? ¿El que salió de una zarza ardiendo? ¿Para qué demonios tuviste que entrar allí? Si ellos pierden prestigio, nosotros también lo perdemos. ¿Es que no tienes respeto a nada? Según dicen, estaban desayunando. ¿Qué pruebas tenías para irrumpir de esa manera? Esa es la cuestión, Lou. Con esa gente nunca vas a tenerlas. Eso es una estupidez, Stanley. Lou, yo no he elegido esta misión. Fuiste tú quien me la dio. Y recuerdo que te comenté que repartieras leña entre las bandas de jóvenes, pero no hablé de que lo hicieras con los ancianos. Déjalos en paz. El Distrito Quinto es un sector tranquilo. Un buen lugar para promocionarte. Espero que me entiendas. Maldita sea, Lou. Llevo allí un solo día. Y no hace falta ser muy listo para saber que algo va a pasar. La sangre va a correr por las calles. Los chinos están dispuestos a rebasar sus límites. Quieren desplazar a la mafia, interviniendo en bancos, inmobiliarias, ¿quién drogas? ¿Te ha contado eso? ¿Los de narcóticos? Llevan años tratando de vendernos su teoría de que existe una mafia china y hasta ahora no han probado un solo caso en Manhattan Sur. No creo una palabra que provenga de esos payasos. No, no tienes ni idea de lo que estás diciendo. Ni siquiera el concepto de mafia es italiano, es chino. ¿Chino? Sí, eso es. Lo inventaron en China hace 1000 años. Lo llaman tríadas. Sí, tríadas. Y es lo que tenemos en nuestro sector. Las ramificaciones de las tríadas de Hong Kong. No me digas, Stanley, estás dejando volar demasiado la imaginación. No, Lou, te equivocas. Esa gente son los mayores importadores de heroína de este país. Y el hecho de que no hayamos podido hacer ni siquiera un arresto me dice tan solo una cosa. Que son listos, Lou, más listos que nosotros. Y que Kearney, que parece una esfinge irlandesa. Al menos yo no he cambiado mi apellido como tú. ¿Qué pretendes? ¿No querrás atacar Chinatown con una escuadrilla de helicópteros? Ya no estás en Vietnam, Stanley. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que allí nunca veía al enemigo. En cambio, aquí los tengo en mis narices. No se pueden esconder, no hay jungla. Stanley, este distrito es igual que el Bronx o Brooklyn. Tenemos un puñado de jóvenes delincuentes, son bandas juveniles. Llámales como te apetezca, pero son unos malditos mocosos chinos. Tu misión consiste en apretarles las tuercas y es lo que debes hacer. ¿Bandas juveniles? Son asesinos en potencia. ¿Sabes cuál es tu problema, Stanley? No. Que pasas por los distintos departamentos arrasándolo todo. No le caes bien a nadie, Stanley. Todos dicen que eres un buen policía, pero nadie te quiere. ¿Y a mí qué? Limítate a tramitar mi solicitud. Kearney, ha sido un placer hablar contigo, pero deja de ser esfinge. ¿Qué te pasa? ¿De pronto te has convertido en un experto? ¿La ha tomado con los chinos? ¿Qué ha pasado? Llevo 2 días llamándote. ¿Ya no contestas al teléfono? Connie, ¿pero qué ocurre? ¿No lo ves? La lavadora se ha vuelto a estropear. Y de paso desatasco la cañería. Pero bueno, Connie, ¿por qué no llamas nunca a un fontanero? Vives en el pasado, Stanley. ¿Por qué no lo llamas tú? Vaya lío que has armado. Cómprame una lavadora, pero no me jodas, Stanley. Llevo 3 meses tratando de arreglarla y no estoy de humor. No he dicho nada. Pero ibas a decirlo, ¿verdad? Siempre te ha gustado fastidiar. Connie, ¿pero qué demonios te pasa? Llego y ni me saludas, ni siquiera me sonríes. Lo único que dices es que no te fastidie. ¿Pero qué clase de matrimonio es este? La verdad, no lo comprendo. No dirás que ahora te importa nuestro matrimonio. Naturalmente. Para mí es muy importante lo nuestro. Vamos. ¿Puedes decirme por qué estás siempre tan furiosa? Verás, Stanley, la verdad es que te has convertido en un ser egoísta, tremendamente egocéntrico y en un maldito hijo de puta arrogante. Al menos admite que tengo motivos para ser arrogante. Vamos, no empieces, ¿quieres? No tengo ninguna ganas de bromear. ¿Te empeñas en arreglar la maldita lavadora?
Adelante, hazlo. Oh, señor. Arréglala tú. Me voy a trabajar. Oye, Connie, yo tampoco he tenido un día estupendo. Creí que tenías la noche libre y había pensado salir a cenar en algún sitio. Me han dado otra vez el turno de noche. ¿Pero qué te ocurre? Y no me digas que es la lavadora. No. No ocurre nada. Porque ya no espero nada de ti, Stanley. ¿Qué significa eso? Que me has fallado. Te olvidaste. No estabas. Te saltaste las prácticas. ¿Qué? El miércoles. El miércoles. Era el día de mi ovulación. Lo olvidé. No me cuentes historias, no me gusta. Lo entiendo muy bien, ¿vale? Está muy claro. No deseas tener un hijo. Claro que quiero tenerlo. No, no. Si lo quisieras, te cuidarías un poco más. Dormirías las horas adecuadas, comerías bien, tomarías vitaminas. Prometiste tomar vitamina E. Me costaron $50. Y dijiste que te acostarías conmigo los días precisos. ¿Cómo vamos a conseguirlo si no estás en casa ni una semana sin... Lo siento. Ya sé que lo sientes, me lo dijiste el mes pasado y también el anterior. Sé lo que podemos hacer. El mes próximo cogeremos un fin de semana. Iremos a ese sitio paradisíaco. Ese lugar del que tanto habla tu cuñado. Hay un hotel que tiene los baños en forma de corazón. Podríamos intentarlo allí. No me cuentes historias ni me trates como a una idiota. Lo nuestro no funciona. Ya no marcha. ¿Entiendes? Al cretino que me insultó en la calle. ¿Qué desea tomar? Té. ¿Por qué no me dijo quién era? Viene en son de guerra. Aún no me lo he planteado. ¿Qué le parece si pedimos unas costillas? Son exquisitas, aunque la iluminación es horrible. ¿Por qué será que el interior de los restaurantes chinos le hace sentir a uno como si fuera a solicitar el permiso de conducir y viniera para que le examinaran la vista? Le aseguro que ese aspecto me es indiferente. De todos modos, siempre he preferido la comida italiana. Me deja admirada. ¿Amplía su cultura? Siempre procuro aprender. ¿Así que es usted de Hong Kong? No. Soy americana. Nací en San Francisco, cerca de la bahía. ¿Cuántas generaciones lleva aquí su familia? Mi bisabuelo nada más llegar trabajó para el ferrocarril. Y luego se fue. Mi abuelo trabajó en una mina de oro. Pero regresó a su país. Todos volvieron debido a que la ley no les permitía traerse a sus mujeres. Finalmente, mi padre se casó con una japonesa y se instaló aquí en los años 40. Sí, la historia habitual es triste. Miles de chinos vinieron a este país y se dejaron la vida en la construcción del ferrocarril. Lo pone en el libro. Sus huesos están diseminados por todo el oeste. Ni siquiera sabemos sus nombres.
Vea esta fotografía. Promontory Point, Utah, 1869. Es el lugar donde se unieron el Unión y el Central Pacific. Mírela y dígame a quién ve. Observe bien. Hay directivos, políticos, también banqueros, hasta trabajadores irlandeses, pero no verá en esta fotografía ni un solo chino. Decidieron no aparecer y murieron en el anonimato. Estupendo pueblo, todo lo guardan en secreto. Conozco esa historia, capitán. Pues la mayoría de la gente no, porque nadie la recuerda en este país. Aquí nadie recuerda nada. Está hablando igual que mi padre. Seguro que es un tipo estupendo. ¿A qué se dedica? Al transporte. Cuénteme algo de usted. ¿De mí? ¿Qué quiere que le diga? Desciendo de polacos, nací en Brooklyn y soy policía. La particularidad es que soy el policía más condecorado de la ciudad de Nueva York. Naturalmente por motivos propios, no por servicios burocráticos. De eso estoy segura. Bueno, debo admitir que la he visto algunas veces en televisión. No es que vea muchos programas, creo que es usted muy buena en su trabajo. Además, es mucho más sexy que las tías de otros canales. Bienvenido, capitán. Es un placer verle en mi local, señorita. Señor Young, ¿conoce a Tracy Sue? Sí, me alegro de verla. Gracias. Les presento a mi esposa, Susie. Capitán, ¿le apetece una copa de champán chino? Es excelente. Invita a la casa. Gracias, pero no puedo aceptarlo. Siempre pago lo que debo. Como guste. Los peces se corrompen por la cabeza, ¿verdad? Es lo primero que nos comemos los chinos, capitán. Gracias. Espero que les guste. Vamos. Al menos el aspecto es de champán. Creo que se ha molestado. Es lo que yo deseaba. Véalo de esta manera. Harry Young es el jefe de la banda más rica de Chinatown. Por fuerza, ese hombre ha de pertenecer a la mafia china. Aunque parece que está inmóvil, seguro que está haciendo algo. Si puedo atrapar a un cabrón que tiene prestigio, y él lo tiene, yo también lo tendré. Y si tengo prestigio, ganaré la guerra en Manhattan Sur. Capitán, ¿por qué me ha llamado? ¿Qué quiere de mí? Le diré mis planes. Voy a formar el escándalo del siglo en Chinatown. De ese modo, las cosas cambiarán. ¿Por qué? Yo no veo que estén tan mal como dice. Se equivoca. Los tipos como Harry Young tienen cerrado el distrito como una cárcel. Tienen talleres de confección en los que las mujeres trabajan como esclavas a 12 centavos la prenda. Los comerciantes pagan una protección al primer cerdo que llega. Conviven 30 personas en una misma habitación. Además, la cifra más alta en casos de tuberculosis y enfermedades mentales está en este distrito. Por si fuera poco, la población masculina... Oiga, solo soy periodista. Nunca he pretendido ser misionera. Para mí es actriz. Y puedo ayudarla. ¿Cómo? Le daré información de forma extraoficial. Siempre que usted ponga de manifiesto la corrupción de Chinatown. Una semana habla del juego. A la siguiente, del sistema de protección que suelen dar. Causará impresión. Entreviste a los dueños de los locales. Ofrezca su imagen en la televisión. Tómese algunas libertades, ya me entiende. Y cada vez pelaremos una capa más de la cebolla. Si lo hiciera una mujer blanca, dirían que era racista. Pero si lo hace usted, la creerá a todo el mundo. No estoy de acuerdo. Se equivoca, siempre hay un límite, una ética. La prensa es independiente y usted quiere que sea un policía de paisano. Lo que usted pide es totalmente absurdo. Diría que hasta criminal. No podría reconocer a un criminal ni aunque le saliera del váter mordiéndole el trasero. Creo que es inútil que sigamos hablando. Un momento. Sea sensata. Y escúcheme. No haré nada. Ah!
Apenas vamos, he visto. Vamos, nada. Daos prisa. Han entrado subid dos hombres con pasamontañas. Han subido las escaleras y han acabado. Vamos, ya ha pasado todo. Lízate. Vamos. Deja de llorar. Deja de llorar. Tan abiertamente. Yo juraría que los ha mandado Ma Polvo Blanco. No, no se atreve. ¿Qué ganaría Ma Polvo Blanco? El ataque proviene de Namsong. Estoy seguro. Está loco. Además, al atacar a Jung, se enfrentaría automáticamente contra todo el clan. Y si tus sospechas son ciertas, ¿por qué Nam ha mandado a dos jóvenes? Te responderé a eso. Namsong siempre se ha caracterizado por su insensatez. ¿Tan loco está? De todos modos, no debéis olvidar que Nam no es ningún estúpido. En mi opinión, Ma está complicado porque los dos chicos son de Toronto. ¿Cómo lo sabes? Muy sencillo. Les vieron en la calle Mott antes del asalto. Pero no os preocupéis, les encontraremos. Muy seguro pareces. Lo estoy. Sin embargo, yo sigo sin creerlo. ¿Por qué iba a atacarnos Ma Polvo Blanco? Tailandia, tío. Aún no lo has comprendido. No estoy muy seguro. Ante todo, desea el favor de Bansun el guerrillero. Es su baza más importante. Bansun quedará muy impresionado al saber el poder que tiene Ma Polvo Blanco. Creerá que nos puede cortar el cuello como si fuéramos ovejas. El ataque de anoche no solo representa un golpe para nuestra familia, sino también, y lamento decirlo, una pérdida de prestigio para nuestro tío, el presidente Jung. No devolver el ataque sería perder toda la fuerza que aún nos queda. Tienes razón. Es lo mejor que podemos hacer. En los negocios no se consigue el éxito si no hay armonía. Así que lo principal será lograrla entre nosotros. Todos nosotros sabemos lo mal que van los negocios de hostelería. Han bajado un 30% y la estadística indica que no van a subir de momento. Por otra parte, debemos tener en cuenta a los italianos. Están furiosos desde el asesinato de Carranza. Curiosamente, después de todo el dinero que han ganado a nuestra costa, nos siguen tratando como si fuéramos socios inferiores. Para ellos solo somos esclavos amarillos. Por otro lado, los beneficios de bancos y empresas de transportes han bajado. El precio del oro desciende y nuestras acciones no rinden. Incluso hemos perdido terreno en el mercado de materias primas. Y por lo visto no hay nuevas fuentes de ingresos, caballeros. Antes o después los vietnamitas empezarán a competir con nosotros en el juego. Además está ese policía armando revuelo sobre la zona de Manhattan Sur y Chinatown. Estamos en un momento crucial. Mi respeto hacia los hombres que llevan la organización desde hace años es muy grande. Sin embargo, creo que ha llegado la hora de formar un liderazgo mucho más firme. Bien, caballeros. Debido a que soy el tema de la discusión, no encuentro apropiada mi permanencia aquí. Joy, supongo que lo que has dicho sobre nuestros negocios es cierto. Por tanto, ¿qué medidas nos propones? Mi primera obligación consistirá en suavizarle la salida al tío Jung. Lo mejor será hacerle un regalo. La segunda será castigar a los que asaltaron el restaurante. Luego tendré que viajar a Tailandia para negociar con Bansun la compra de droga. Después está el asunto de los italianos. Creo que ha llegado la hora de considerar si debemos romper el acuerdo con ellos. Usaremos su táctica. Venderemos directamente a negros y puertorriqueños. Buena idea. Así los beneficios serán mayores. De ese modo, nuestro dinero no irá a bolsillos italianos. ¿De acuerdo? Buenos días. Hola, jefe. Buenos días, jefe. Buenos días, hola. Buenos días, buenos días. Bueno, cada vez que voy a cortarme el pelo me pasa lo mismo. Buenos días. Buenos días, comisionado. Buenos días, comisionado. ¿Tiene algo que decirme sobre el numerito de anoche en el Shanghai Palace? Sí, señor. Según nuestros informes, se trata de una banda del East Broadway. Se está comprobando. Yo no me fiaría de esa información.
¿Sabe algo que sus superiores no sepan? No, señor. Pero hasta el momento nuestra información en Chinatown nunca ha sido buena. Somos los últimos en enterarnos de lo que ocurre. Aunque lo importante es que los asaltantes resultaron heridos. No podrán esconderse. Cuando les encuentre, les cogeré bien por las bolas. El capitán White habla solo en su nombre, señor. No me importa el nombre de quien hable. Solo sé que unos cabrones pegan palos a derecha e izquierda, a turistas. Acabo de pasar la última media hora al teléfono aguantando el enfado del alcalde y la verdad está furioso. Lo mismo que yo. ¿Qué diablos ha pasado en Chinatown? Nunca había ocurrido nada igual. Las causas son muy profundas, señor. Lo supongo, pero es lo mismo. Se tiene que acabar y ha de acabar enseguida. De lo contrario, empezarán a rodar cabezas. ¿Me he expresado con claridad? Sí, jefe. Usted quiere resultados rápidos y nada de historias. Asígneme un policía secreto chino y lo infiltraré junto a esos cabrones como hicimos con los colombianos de Queens. Stanley, ¿de qué diablos estás hablando? ¿Ha hecho la solicitud oportuna a su superior inmediato? Sí, y se pasó por alto. Lo mismo que mi advertencia de que iba a correr la sangre por las calles. Se está estudiando la solicitud del capitán. El policía que quieres está entrenando. Sin embargo, ya tiene 6 agentes chinos. Lo siento, pero los 6 me sobran. Tengo 6 policías chinos con los que nadie habla. Les tratan como a leprosos. Ese chico Herbert Kwong es de China, de la provincia de Guangdong, y aquí no le conoce nadie. No obstante, no tiene preparación. Necesita al menos 100 horas más de entrenamiento. Por desgracia, no nos queda tanto tiempo. Denle lo que pide. Enseguida. Y consigan resultados. Es todo. Nadie ha hecho lo que tú me acabas de hacer. Ya hablaremos. Ya. Mirad el cañón de la... Aseguraos de que está en línea con el blanco. Aseguraos. Pensad en lo que estáis haciendo. Haced 6 disparos en posición de combate. Y luego deteneos. El límite de tiempo será de 3 segundos. 6 disparos en 3 segundos. Y luego quietos en esa posición. No os mováis. Veo que lo pasáis estupendamente comiendo y jugando. Os dije que mantuvierais limpio el local. Está limpio, ¿no? Tienes el tabique nasal desviado. Huele a cloaca. Volveremos a limpiar. ¿Y el médico? En la cocina. Dime, ¿le has administrado morfina? Sí, cuando estaba en arco. ¿Cómo está el herido? Ya lo verá. Ha llegado el jefe. Hola, muchachos. Me alegro de veros. ¿Cómo estás? Bien. ¿Lo habéis conseguido? Sí. Pronto estaré nuevo. Me alegro. ¿Cómo está tu hermano? Despierta, tenemos visita. Buenos chicos. ¿Te duele mucho? ¿Puedes andar? Creo que sí. Prueba. Veamos. Pronto estarás bien. Tenéis que descansar. Bueno. Cuando regrese, quiero veros mejor. Pronto saldréis del país. Gracias. Cuidaos. Ese es el médico. ¿Cuánto tardarán en curarse las heridas? 2 semanas, quizá menos. Pero el que tiene el pie herido se le ha gangrenado y no creo que sobreviva. Bien. Gracias, doctor. Ya sabéis lo que se espera de vosotros. De todos vosotros. Así que cumplid las órdenes que os di. No quiero testigos.
Y limpiad este maldito sitio, parece un estercolero. No quisiera repetirlo. Bien, vamos. ¿Cómo puede ser que te llames Herbert? Mi nombre chino es muy complicado. Miré la guía telefónica y encontré Herbert. Supongo que sabrás quién es Joy Tai, Harry Jung, Fred Hung, tío Milton Bean. No, señor. Pronto lo sabrás. Les vigilarás hasta que se vayan a dormir. Y luego les despertarás por la mañana. Quiero saber a quién visitan y a dónde van. Cuando no estés vigilándoles, estarás grabando sus conversaciones. Ten cuidado, ¿quieres? Conduces peor que disparas. No debes meterte en el carril de la izquierda. Sí, sí. ¿Qué horario tendré? Olvídalo. Trabajarás 24 horas al día, 7 días por semana. ¿Y cuándo voy a dormir? La brigada no duerme nunca. Pero tengo otro trabajo. Lo dejarás, Herbert. Lo digo en serio. ¿Quieres ser policía o solo pasar el rato? No lo entiendo. ¿Para qué sirven estas prácticas? No son prácticas, Herbert. Se trata de desarticular la mafia china. Cada mañana se desayunan con tipos como tú. Recuerda lo que te he dicho. No te metas en el carril de la izquierda. ¿Te has fijado? Estos chinos siempre están bloqueando el tráfico. Conducen al revés. De derecha a izquierda. Conduzco perfectamente. ¿Conoces algún corredor de Fórmula 1 que sea chino? No. No. Es ese maldito taxista que no sabe conducir. ¡Vamos! Maldita sea. Central a 27 Adam. Dos asiáticos han sido encontrados muertos en el 6 de la calle Eldridge. Su descripción corresponde a la de los sospechosos del asalto al Shanghai Palace. Ese aviso es para nosotros. Vamos, baja del coche. Tú no debes ser reconocido. ¡Fuera! Estamos esperando a White. Atención, aquí central. Hay un hombre armado con una navaja en el 341 de la calle 81 Oeste. Entre la primera y segunda avenida. Está en el primer piso. Soy Alan Pérez, capitán. Naturalmente nadie ha visto nada. La mayoría están ilegalmente en el país, como muchos. Los tratan como esclavos. El negocio está registrado a nombre de un tal Wang Long. Al parecer reside en Hong Kong. Estamos comprobándolo, pero en mi opinión no existe. Seguro que es una tapadera. En esta zona los títulos de propiedad están sumamente confusos. ¿Y los cuerpos? Tony, ven aquí. Este es el tipo que dio el chivatazo. Su nombre es Tony. Lleva trabajando aquí 40 años. Tony, muéstrale al capitán lo que me enseñaste. Ha sido una sorpresa desagradable. Nunca había visto una cosa así. Venga, acompáñame. Y tenga cuidado. Es fácil resbalar. No te preocupes, sigue. Están detrás de la cortina. Pérez, venga aquí. Vaya por el lado. Eres un buen hombre, Tony. No quedan muchos como tú. Lo sé, no tiene que decírmelo, lo sé. Pero los buenos desaparecen. Hace tiempo que todo está cambiando. Los jóvenes no nos respetan. Roban, disparan, matan, igual que el blanco. Los chinos no le tememos al trabajo. Llevo 40 años en este maldito lugar. Todos mis ahorros están en un banco de Manhattan. Los jóvenes se han hecho los amos. Los viejos tienen miedo. Yo no. Se lo aseguro. Llevo aquí mucho tiempo. Y he visto algunas cosas. Yo también pienso, pero no me interesa que lo sepan. Ojalá existieran más hombres como tú. Tonterías. No quería molestarle, señor, pero tengo 6 hijos. De entre todos, Tina es la esperanza de la familia por su inteligencia. Afortunadamente, todos trabajamos, pero la verdad es que no nos llega para mandarla a la universidad. Tranquila, mujer. No quiero que se preocupe de eso nunca más.
pienso encargarme de la educación de Tina yo mismo. Por así favor, que daremos señor el modo. Tai, le ruego que me perdone. No tenía quien recurrir. No se preocupe, señora Su. Ha hecho bien en venir a verme. Su hija Tina tendrá lo que merece. Haré lo posible para que el próximo otoño entre en la Universidad de Colombia. ¿Contenta? Se lo agradezco. Tina, espero que comprendas el sacrificio de tu madre al dar este paso. Confío en que sepas agradecérselo como merece. Y la mejor forma de demostrárselo a ella y, por supuesto, a mí es estudiando mucho. ¿De acuerdo? Se rumorea que estas muertes son en venganza por lo ocurrido en el restaurante. Pero nadie está seguro. De todos modos, este barrio, antes tranquilo y frecuentado por turistas, aparece ahora como desierto y sin vida. La gente del sector está asustada y empieza a hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué está ocurriendo en Manhattan Sur? Se ha hecho tarde. Les informó Tracy Su desde la calle Eldridge de Chinatown. Se estará furioso. Aguarden, podemos tener más noticias. Capitán White, ¿puede darnos alguna idea de quién o qué están detrás de esta ola de violencia? ¿Quién o qué? Más de 1000 años de civilización. Ahí tiene la respuesta. Debería saberlo. ¿Y ahora qué te ve ese maldito trasto de la cara? Pero bueno, ¿qué te pasa? ¿Acaso no lo sabes? Hablas como si hubiera algo entre nosotros. Le ruego que me disculpe. Tengo algo muy urgente que hacer. No se preocupe, señor. Adiós, Tina. Estudia mucho, ¿eh? Señor White, me alegro de verle. Hola, Joy. Enhorabuena. Me he enterado de que estás al frente del negocio. ¿Todo va bien? Joy, quiero que conozcas a mi mujer favorita, Connie. Te presento a Joy Day, el dueño del local, mi mujer. Es un placer conocerla, señora White. Hola, encantada. Oye, lamento haber llegado tarde, pero tuve que resolver un asunto. ¿Qué te parece si pedimos unas costillas? Supongo que has olvidado que tengo turno de noche. Hablaremos después de que cene. No, podrías estropearme la digestión. Eres increíble, Stan. Fan, dile al Met que atienda a las 5. Ven aquí. Firmemos una regla. Tráenos una botella de champán. Enseguida. Señora White, acompáñame. Harvey, prepara una mesa para el capitán. Sírveles la mejor botella de champán que tengamos. Tiene una esposa preciosa, capitán. Sí, es estupenda, la mejor. ¿Sabías que hemos encontrado a los dos enanos que asaltaron el local de Harry? Sus cuerpos han aparecido en el sótano de un taller ilegal de soja. No, no lo sabía. Sospecho que alguien no quería que los encontráramos. Puede que hayan sido los amigos de aquel chico que mataron. Eso es lo que piensa la mayoría de la gente a la que no le interesa profundizar en las cosas. ¿Por qué tienes guardaespaldas? Supongo que irá con el nuevo cargo. Es por precaución. Últimamente hay demasiada violencia. Sí, estoy de acuerdo. La cuestión es qué podemos hacer para evitarlo. ¿Cómo va eso? Muy bien. En estos casos se incita al vencido para que se arrodille ante el vencedor. ¿Por qué no pruebas nuestra langosta? Mi chef la prepara mejor que nadie en el mundo. Me las envían de Hong Kong. Vamos, ¿qué es lo que quieres, Joy? Suéltalo. ¿Un cigarrillo? No. Esto no es el Bronx, ni Brooklyn, ni siquiera Nueva York. Es Manhattan Sur, White. Puede ser un sitio fácil o bien muy complicado. ¿Por qué no hacerlo fácil? Le ayudaré a encontrar a esas pandillas de jóvenes renegados, testigos, pruebas, todo lo que necesite. Saldrá en los titulares, sus superiores respirarán tranquilos y todo el mundo será feliz. Le dejarán en Manhattan Sur, no le destinarán a otro lugar y haremos negocios. ¿Entiende lo que le estoy ofreciendo, señor White? Sí. Pero supongo que pedirá algo a cambio. Nada. Solo que trabajemos juntos. Los chinos vienen a este país a enriquecerse, no a cambiar las cosas. Verá, esta conversación que estamos sosteniendo me parece interesante, pero me confunde. Solo soy un polaco estúpido, un campesino. A mí tiene que hablarme más claro. Desde luego. Creí que lo estaba haciendo. No lo sé. Continúe. Le ofrezco un contrato con nosotros para un puesto de responsabilidad en cuanto se retire. Tenemos una cadena de clubs que podría vigilar. Serían 100.000 al año. Podríamos ingresárselos donde usted quisiera. ¿Cree que para mí 100.000 dólares son suficientes?
Bien. Fije la cantidad. Aceptaré el equivalente al beneficio que saque de sus próximos 50 kilos de heroína. Al fin, las nubes se abren para dejar ver el cielo. La mayoría de los traficantes de drogas son retrasados mentales. Pero reconozco que estoy ante uno listo. ¿Es así como trata con los italianos? ¿Es así como acabó con Harry Young? Por no hablar de su suegro, Jackie Wong, se rumorea que usted inspiraba la mano que empuñaba el cuchillo que le mató. Es muy inteligente, Joey, pero ha cometido un error. No soy italiano. Soy polaco. Y a mí no se me puede comprar. Acabaré con su organización. Le arrastraré a usted y a sus trapos sucios por el fango. Haré lo imposible para humillarle. Es usted un estúpido. No crea que va a durar. Duraré lo suficiente para mear en su tumba. ¿Qué te pasa? Solo me retrasé 20 minutos. ¿Qué diablos te ocurre? Oye, tenía razón, lo he pensado mejor. He tratado de reprimirlo, pero decididamente creo que hay algo entre nosotros. Sube al coche. Si quieres, puedo llevarte a casa. Te equivocas si piensas que soy una prostituta de Saigón. Te he traído flores. ¿Te resulta con otras chicas? Com sí y com sa. ¿Por qué no me das una oportunidad? No se conoce todos los días a un personaje famoso. Escucha, tengo una noticia que puede interesarte. ¿Quieres vino? ¿Blanco o tinto? De los dos. Vaya casa tienes. Oye, olvida lo que te dije en el restaurante. Sé que tienes tu ética y la respeto. Verás, sacarías un excelente reportaje de un gran interés humano con la historia de Joey Tai. Un chico de los suburbios de Kowloon viene a este país. Trabaja y progresa. Casándose con la hija del amo. Luego conspira y le asesina para convertirse en jefe. Es el sueño americano. Podrías atraer la atención de todos sobre ese hijo de puta. ¿Y si no está complicado en nada? Podría ser un negociante al que le han ido bien las cosas, como mi padre. Oye, los chinos siempre están complicados en algo. No pueden remediarlo. No lo olvides. Estás loco, ¿lo sabías? Pude comprobarlo la primera vez que te vi. Además, eres racista. ¿Estuviste en Vietnam? Sí. ¿Por qué? Lo sabía. Eso te destruyó. La primera vez que te vi, te odié profundamente. Creo que hasta te odiaba antes de conocerte. Te odiaba al verte en televisión. Incluso en Vietnam. ¿Quieres saber lo que está destruyendo a este país? No es el alcohol, ni las drogas. Son los medios de comunicación. La gente como tú sois vampiros. Odio la forma en que os ganáis la vida metiéndole a la gente un micrófono en la cara. Odio la forma en que mentís cuando dais las noticias. Odio el modo que tenéis de matar los sentimientos.
Odio todo lo que vosotros defendéis. Y sobre todo odio a los hijos de papá. Y también este lugar. De modo que... ¿Por qué estaré deseando tanto follar contigo? Es posible que tengas razón. Quizá carezca de ética. No puedo. Basta. ¿Por qué no puedes? Muy sencillo. He pasado la tarde haciendo el amor con mi novio. ¿Lo entiendes ahora? ¿Para esto me has invitado? ¿Pero en qué año vives? ¿Creías que estábamos en el asiento trasero de tu coche? ¿Quieres aprovechar el momento a cualquier precio? Bueno, ¿y quién es? ¿Cómo se llama? ¿Es rico? Quieres saber si es chino, ¿verdad? Es lo único que te interesa. De ahí la pregunta. Si tan segura estás, ¿por qué no la contestas? Es de raza blanca. Ha estudiado en Princeton. Se llama Roger y es abogado. Odio a los abogados. Y no deseo hacer el amor con una mujer que acaba de joder con un picapleitos. ¿Tiene dinero? Sí. Roger Millonetis III. Además, no es un chiflado racista y es un caballero. ¿Ah, sí? ¿Qué hace? ¿Juega al tenis, al golf? ¿O quizá navega en yate? ¿Por eso haces horas extras trabajando noche y día? ¿No tendrás a media ciudad subiendo y bajando de tu cama? Te comportas como un niño. Bueno, los grandes hombres, cuando son adultos, siguen teniendo las mismas ilusiones que de niños. ¿Por qué no te vas? He de reconocer que invitarte ha sido un gran error. Sí, ha sido un error, un gigantesco error. Un terrible error. Me voy con una mujer que, al menos, actúa como mujer. Y si Roger es tan maravilloso, ¿por qué no se ha casado contigo? ¿Qué le pasa? ¿No quiere mandar a Princeton un Roger III de ojos rasgados? No lo sé. Nunca hemos hablado de eso. Solo nos vemos para hacer el amor. Quiero detenerles por lo que sea, tirar papeles, escupir en la calle o cualquier cosa. ¿Y sus derechos civiles? Eso me tiene sin cuidado. Vamos a terminar con esa mafia de una maldita vez. Quiero acabar con todos los negocios ilegales de Chinatown. ¿Me habéis entendido? Les desconcertaremos. Necesito que los agentes a mi cargo tengan alta la moral. Lo digo en serio. Parece que lo habéis perdido todo. La vida puede haberos jodido, pero debéis superarlo. Yo también conozco vuestra situación. Llevo 15 años en este trabajo. Me han destrozado el corazón cientos de veces. Y tengo muchas cicatrices en el alma. Pero os diré una cosa. No me importa. Y tampoco lo que penséis de mí. Esta vez haréis lo que yo os diga. Vais a cumplir mis órdenes a rajatabla. Y ahora se acabó. Largaos. ¡Ah! Una cosa más. Al hombre que me entere que está recibiendo dinero sucio, que se prepare. Pienso partirle la cara personalmente. ¿Alguna pregunta? ¿Y si es una mujer? Para mí es lo mismo.
Ray es el responsable de la muerte de su padre? ¡Eso es una mentira absurda! La policía está deteniendo a los miembros del clan más influyentes. Jefe de policía del distrito y el oficial más condecorado de la ciudad de Nueva York ha declarado la guerra a Chinatown. Hoy se han efectuado 3 redadas en salas de juego y 6 registros en talleres ilegales. Y ahora ha asestado el primer golpe de importancia contra el padrino de Chinatown, Joy Tai. El capitán White ha precintado su restaurante por violar las normas de sanidad. Se esperan medidas enérgicas y aunque el fiscal de distrito Jane Cashman lo niega, se rumorea que varios de los miembros más respetados de la comunidad china serán acusados de violar las leyes en materia de narcóticos. Señor Tai, ¿puede decirnos si realmente existe una mafia china? Suena muy emocionante. Parece sacado de un tebeo. Sin embargo, los de narcóticos hablan de la existencia de una red de tríadas. Lo hablan sin poderlo demostrar. Esta farsa es la evidencia más palpable de la constante discriminación que se ejerce contra los chinos de este país. Señor Tai, ¿entonces insinúa que no hay delincuentes en el distrito de Chinatown? Por supuesto que no hay. Lo que no comprendo es por qué se empeñan los medios de comunicación en dar una imagen siniestra de Charlie Chan. ¿Por qué nadie menciona nada sobre la cátedra de historia china dotada por esta asociación a la Universidad de Yale? O de la mutualidad creada con 10 millones de miembros, las comidas que damos a los ancianos, la ayuda a los parados, de eso también podrían hablar. Cosas positivas. Señor Tai, ¿puede decirnos algo sobre Jackie Wong? Señor Tai, ¿tiene algún comentario que hacer sobre Jackie Wong? Me alegro mucho de que hayas venido. Y por supuesto de que estés bien. Mi médico me mataría si supiera que estoy aquí. Como comprobarás, me han extirpado la laringe. No hacen más que sacarme cosas. No me queda nada, Fred. Solo cerebro. Y mi cerebro me dice que es mejor hacer negocios con un ladrón listo que con un hombre honrado y estúpido. Los estúpidos son peligrosos. Como una bomba de relojería casera. Nunca se sabe cuándo va a estallar. En cambio, a un ladrón se le puede controlar lo que roba. Creo, Teddy, que Joey te va a parecer un joven muy inteligente. No es prudente, como Jackie o Harry, pero es agresivo. Y quiere poder. Todos los jóvenes desean el poder. Precisamente eso significa ser joven. Solo quiero verle la cara. Los ojos. Así sabré si es atolondrada. Con una sola mirada me basta. Ya puede entrar, pero que el negro se quede fuera. Espera aquí. Bien. Mis queridos amigos. ¿Qué tal el sonido? Están siendo Hay un poco de ruido de fondo, pero no está mal. Se trata, señor Tedesco, de que estamos de acuerdo en que ustedes sigan distribuyendo nuestra mercancía. Pero quiero que haya una reducción en volumen del 50% y una dejación en los beneficios del 18%. El resto nos lo quedaremos hasta sopesar otras ofertas. Jackie Wong estableció otras condiciones conmigo. Nosotros trabajábamos en esto cuando tú aún eras un niño de pecho. No veo por qué ahora tienen que cambiar. Porque Jackie Wong ha muerto. Ahora Harry Young ya no pinta nada. Les recuerdo que el jefe soy yo. Joey. Por lo tanto, les comunico que ya no seguiremos vendiendo como antes a viejos caducos. ¿Pero qué se ha creído? Nadie me ha hablado así en la vida. Y ahora no voy a dejar que este jovenzuelo me insulte. No lo permitiré. No creo que deba ofenderse, señor Tedesco. Pero su gente ya no controlará la calle Canal nunca más. Ahora es mía. Creo que cuando estudie nuestra oferta, comprobará que es la más provechosa para ambas partes. ¿A quién vas a venderle? ¿A los negros? ¿A los latinos? No tienes fuerza suficiente para hacerlo. Y aunque la tuvieras, te aseguro que los otros clanes acabarán contigo. Y si no lo hacen ellos, lo haré yo. Va, no debes actuar así. Sé bien lo que hago. Estás volando muy alto, chico. Y en las alturas la caída es mortal.
喂，对，哎，注意，喂，对，我想问本身啊，哎，哪个兄弟？我知道，喂，你唔好讲啦，你听我讲。 ¿Algo nuevo? Casi todo son conversaciones sobre finanzas, capitán. Han mencionado que tienen un problema en Tailandia. Un hombre en Bangkok dice no saber nada sobre... Oh, lo siento, no estoy muy segura. Al parecer está furioso con un grupo de Toronto que se hace llamar Namsung. Hermana, tiene que ser más precisa. Eso va a ser difícil, capitán. Hace muchos años que no hemos oído hablar el dialecto Hakka. Conversan dando rodeos, no es nada fácil. Se trata precisamente de eso. No pretenderá que se lo dicten. Hablan sobre la droga. Ha de utilizar la imaginación. Oiga, ¿qué le parece si come un poco de esto y deja de picar como un pajarito? Capitán White, he logrado vivir durante 75 años sin precisar su ayuda comiendo justamente lo que como ahora. Tengo solo un 12% de grasa en el cuerpo. Mi presión sanguínea es de 120 sobre 80. Mis linfocitos están en un 22%. Y si además hablamos de los glóbulos blancos que tenemos en la sangre, es muy probable que le sobreviva a usted, capitán, ya que evidentemente debe comer carne. Graba eso. Uno de ellos ha dicho que va a volar hacia Bangkok la próxima semana. Al parecer, viajará con nombre falso. Bien, ya ha dado el paso. Avisa a narcóticos para que le sigan. Llama a la policía de Bangkok para que vigilen su llegada. Hay que dar la alarma para que ese hijo de puta no escape. Lo siento, hermana. Maldita cabronada. Ojalá pudiera ir yo. Vamos, Richo, tenemos trabajo. Siempre está igual. Sueña que el departamento le pague el viaje a Hong Kong. Están haciendo una buena labor. Gracias. Richo, vamos. Quiero que arraséis Chinatown como si fuerais Gengis Khan. Cerrar restaurantes esgrimiendo normas de sanidad. Detener a inmigrantes ilegales. Hablamos de acabar con las bandas juveniles, pero nunca de que revolucionarías la ciudad de esta manera. Bien, vamos a hablar claro, White. Espera. Joy Tai ha llamado al presidente de la Cámara de Manhattan. Al parecer, dicha Cámara recibe de su bolsillo $100,000 al año. ¿Lo entiende? El presidente ha llamado al alcalde, el alcalde me ha llamado a mí y la orden es paren la acción. Hay que actuar de acuerdo con las reglas del juego. Se acabó el grabar las conversaciones de Tai. Y nada de acudir a narcóticos, porque recurrir a otros departamentos no es trabajo suyo, sino de Lu. ¿Ha olvidado a los turistas muertos, comisionado? Supongo que importan menos que una lata de sardinas. Es sorprendente el cambio que ha dado solo porque ese cabrón toma el té con el alcalde. No puedes mezclar a Tai en ese asunto y lo sabes. Lo importante en este momento es que desistas. Bien, ¿qué pasará si no lo hago, ¿Qué haréis? ¿Retirarme del servicio? ¿Qué van a decir los periódicos, comisionado? Dígamelo. Primero, retire del servicio al policía más condecorado de la ciudad. Segundo, cierra una investigación sobre la mafia china. ¿Pero qué investigación? ¿Qué mafia china? Eso de la mafia china solo está en tu cabeza. ¿Qué van a pensar? Dígamelo, comisionado. Su departamento se cubrirá de mierda, nada más. ¿Intenta hacerme chantaje, güey? Llámelo como quiera. Llevo 10 años tragando demasiada basura y me estoy ahogando con ella. ¿Ha pensado en su pensión, Juan? Me importa poco la pensión. Eso es lo malo que tiene el departamento de policía. De lo más que nos preocupamos es de la pensión. Stallone, te aseguro que jamás en este departamento se había oído nada parecido a esto. Es una verdadera vergüenza. Estamos envueltos en una guerra y esta vez no pienso perderla. No la perderé por la política, ¿me oyes? Aunque se siga intrometiendo. Esto es como Vietnam. Nadie quiere ganar, ¿verdad? Me refiero a ganar por las buenas. Si acude de nuevo a la prensa, ¿sabe lo que conseguirá? Ponerme un revólver contra la sien, Stanley.
Eso ya lo sé. Somos cuatro en una habitación con un revólver en la sien. Kearney, ¿quiere salir un momento? No puedo seguir oyendo tanta mierda, Stanley. No aguanto ver cómo un buen hombre como tú destroza su carrera de esta manera. Parece que nunca has respetado nada, ¿verdad? Primero machacas a una mujer que te quiere, Connie. Y ahora te vuelves contra nosotros porque tienes delirios de grandeza o algo así. Exprimes a una periodista china para que saque tu cara en la televisión. ¿Pero qué te pasa? ¿Acaso te van más los chinos que nosotros? ¿Es eso? Déjalo ya, Lou. No pienso dejar nada. No tienes vergüenza. Connie es lo mejor que has tenido en tu vida. Esto no ha ocurrido entre policías, sino entre dos viejos amigos del barrio polaco. Lo siento, Lu. Oye, no sé por qué peleamos. Sabes que os aprecio los dos. Pero cuando a uno no le van bien las cosas en casa, empieza a reaccionar demasiado en la calle. Todos hemos hecho alguna locura cuando jóvenes, y lo entiendo. Pero ¿por qué no te sientas con Connie y tratáis de arreglar el asunto, ¿eh? Aunque al final os separéis, seguiréis siendo amigos. Nadie te recordará cuando estés en la tumba más que Connie y yo. Bueno. ¿Qué va a hacer Stanley? No lo sé. Solo sé que cuando yo renuncie, renunciará el sistema. Son mis libros chinos. Vengo a vivir aquí. ¿Qué? Supongo que no interpreté mal lo que me dijiste la otra noche cuando estaba encima tuyo. ¡Cabrón! ¿Qué os pasa a los chinos? ¿Por qué nunca decís lo que pensáis realmente? Voy a llamar a Roger. Adelante, hazlo. Me gustaría decirle una cosa. Vete, ¿quieres, Stanley? Estás loco. Verdaderamente loco. ¿Solo oyes lo que te interesa? Dime la verdad, ¿a que ese tal Roger no existe? ¿Sabes por qué lo sé? Porque cuando hablas de él, tus ojos no se alegran. Naturalmente que existe. ¿Y se puede saber qué ves en él? Dímelo, quiero saberlo. Quiero que me mires a los ojos y luego me lo digas. ¿Qué tengo que hacer para que te vayas, santo cielo? Nada. Es inútil. Ríndete. No sé de qué me río. Me estoy volviendo tan loca como tú. Estoy cansado. Creo que necesito dormir. Quizá todos tengáis razón. Quizá esté persiguiendo algo que no existe. Debería parar. Me siento viejo. Esto es igual que en Vietnam. Perdimos porque erais más listos que nosotros. No sabíais ni organizar un desfile. Esos malditos desfiles chinos van en 15 direcciones diferentes. Menuda coña. Stanley.
con quien pasar la noche. Tú eres el único amigo que tengo. Y esta noche necesito estar con alguien. Conozco a nadie más. ¿Verdad que tiene gracia? No conozco a nadie. Me siento tan mierda. Chinese word for love. I'm serious. I know you are. Es aún peor. Pierdes prestigio tratando con él directamente. Bansu tiene un ego muy especial. Ya lo sé, pero no confío en su agente. Ese cabrón de polvo blanco sabe que Bansu tiene una partida de 15.200 toneladas. Ma le ha ofrecido $6.000 por tiro y un cargamento de rifles de asalto Kalashnikov. ¡Hey! ¡Hola, Ma! Hermano, encantado de verte. Siéntate. Qué gran placer. Al fin te has decidido. Bien. Verás, quería darte el pésame por la muerte de tu estimado suegro, Jackie Wong. Te aseguro que todos echaremos de menos su sabio gobierno. Hasta nosotros, los miembros del Nam Sun, pensamos que el responsable de ese asesinato es peor que un buitre que suele meter el pico por el culo de un animal muerto para llegar a la carne sin trabajar. Un buitre miserable, pero listo. Ah, y tenemos razones para creer que ese buitre es el responsable de algunos problemas ocurridos en Toronto y Nueva York. Pero no vamos a preocuparnos por un buitre más o menos. Ahora que me dices eso, hermano, quizá te pueda dar cierta información. Porque estoy seguro de una cosa, querido. Creo que si unimos nuestras fuerzas, podemos arrancarle las uñas a ese buitre. No permitiremos intrusos, los exterminaremos. ¿Te parece una buena idea? Sí, lo sabía. Oye, he de irme mañana sin falta. Oh. Sería para mí un gran placer que fueras mi invitado esta noche. Sé que estás ocupado, pero lo que hablemos será interesante. ¿Qué? De acuerdo, asistiré. Estaba seguro. Perdona, tengo una asunto. Sí, desde luego. Muy hasta bien. La noche. Adiós. Señora Jeleski. Abre la puerta.
¿Quieres abrir la puerta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Romperla? Tenemos que aclarar las cosas. Necesito hablar contigo. ¿Ah, sí? Pues habla. Te aseguro, Connie, que no sé lo que me pasa con esa mujer china. Sabes perfectamente que te quiero más que a nadie en el mundo. Supongo que estás segura de eso. Yo... ¿Y qué quieres que diga? ¿Quieres que te perdone, Stanley? ¿Es eso lo que quieres? La verdad es que no sé lo que quiero. ¿Queréis casaros? ¿Quieres que te dé hijos? Yo no he planeado nada. Las cosas han salido así. ¿Qué me pasa? ¿Crees que eso cambia algo? Estoy totalmente derrotada, Stanley. ¿Cómo piensas que estoy yo? Ya era hora. Me has estado utilizando y has acabado conmigo. Antes era una roca. Las pasé moradas cuando estuvimos en Brooklyn y Queens. Luego vivimos un infierno en la maldita guerra. Y ahora deseas tener hijos con una mujer 10 años más joven que yo. No me das ninguna pena, Stanley. Espero que sufras. Escucha, ¿qué te parece si dejamos que las cosas se calmen una temporada? No me queda tiempo. Lo necesito para pensar. A mí se me acaba. Tengo 35 años y muy pronto 40. Todo ha terminado. ¿Quieres que desaparezca de tu vida? ¿Quieres que haga eso? Se acabó, Stanley. ¿No lo entiendes? Ya no podemos ir por el mismo camino. ¿Te importaría marcharte? Puede que me ponga a llorar. Y eso no me apetece. No delante de ti. Tengo mi orgullo. ¿Estás bien? Estoy lavándome la cara. Oye, Connie. Me sentiría mejor si te quedaras con la casa. Y la cuenta del banco. Todo lo mío es tuyo, ya lo sabes. Además, no quiero vivir aquí. ¡Stop!
tanto tiempo sin verte, Joy Tai. Es un honor y un placer volver a verte, general. El transcurrir de los años te ha favorecido. Y también a ti, honorable primo. Recuerdo que la última vez que nos vimos, ambos recibíamos órdenes. Y ahora las damos. ¿Cómo se encuentra nuestro viejo amigo, el gran Shao Meng Quan? El que cimentó nuestro camino dorado hacia el éxito. Meng siempre ha sido un hombre muy generoso. Se alegrará cuando te vea, amigo Joy. Eso espero. Vamos. Le vas a dar una sorpresa. Quizá el exgeneral no te reconozca. Al pobre hombre le gusta la heroína hasta en la sopa. Así es feliz. Gracias a los dioses, no siente ningún dolor. Ven. Ven, Joy. Es un Kalashnikov. La mejor arma de combate. Los rusos nos los daban antes para que lucháramos contra los birmanos. Ahora son más difíciles de conseguir. Nos piden dólares. Sí, todo el mundo quiere dólares. Cuando una bala llega por fin a mis manos, cuesta ya un dólar americano. Los dólares son como los pececillos. Difíciles de pescar e inútiles si no se utilizan como cebo para coger algo más grande. Te daré 4.500 por kilo. Es poco. Tendrás que darme 6.500 por kilo. Y te lo mandaré refinado, al número 4, si lo deseas. No, no. Dispondrás de 200 kilos en Bangkok enseguida. ¡Tráelo aquí! Sabes que no podemos controlar la calidad si no lo refinamos al número 4 nosotros mismos. Siempre la hemos comprado refinada al número 3. ¿Crees que mi maravillosa perla de dragón no es buena? Tengo los mejores químicos del mundo. ¿Es posible? Mejores que los tuyos de Hong Kong. Aquí está el gran show. Imagino que no desearás que dejes sin trabajo a mis químicos. Joy, te ofrezco la oportunidad de que nuestro viejo amigo deje al fin de sufrir. Y va a denunciarnos a los americanos. ¡Sujetadle! No podemos desperdiciar una bala. Cada una puede matar un soldado birmano. Entonces no uses la pistola. Haremos un trato. Te lo compro por 5.000 dólares. ¿Comprarlo? Eso es, en efectivo y ahora. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Si crees que ese viejo gusano de mierda vale 5.000 dólares, puedes quedártelo. Bien. ¡Soltadle! La comida ha sido excelente y nunca olvidaré tu extraordinaria hospitalidad, general. Pero el tiempo pasa. He de llegar a Hong Kong el viernes antes de que cierren los bancos. Mi última oferta. Daré 4.900 dólares por kilo de la perla del dragón al número 3. Una partida de 200 kilos se entregará en Bangkok la semana que viene. Y 800 kilos durante los próximos 3 meses. Lo siento, pero no ofreceré más. La oferta de Ma Polvo Blanco convierte la tuya en insignificante. ¡Al diablo con él! La tríada Namson es solo porquería en las calles. Habrán desaparecido dentro de 2 años. ¿Sabes una cosa? Prefiero apostar por Ma Polvo Blanco. Sí. Eso haré. Creo que nuestro amigo Ma se alegrará al saberlo. Díselo tú mismo, general. Mi regalo para Ban Song. En honor a nuestra asociación, para que ningún hijo de puta vuelva a alzar su cabeza entre nosotros.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, niech będzie z wami wszystkimi. Bracia i siostry, zgromadziliśmy się, aby pożegnać naszą siostrę Pani. Jej śmierć napełniła bóle jej męża, rodziny, przyjaciół i wielu z nas. Wszyscy bierzemy udział w ich cierpieniu i wyrażamy im nasze współczucie. Ufamy, że spotkamy się znowu. Atrás, por favor, retiremos atrás. I teraz zgodzimy się słowami psalmi. Muchachos, respetad el dolor de un hombre. Vamos, muchachos, por favor, atrás. Bóg miłosierny daje odkupienie. Chcemy być z nimi w ciężkiej dla nich chwili. Wierzymy, że śmierć jest początkiem nowego, lepszego życia. A nasza rozłąka ze zmarłymi jest przejściowa. Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie, któż się ostoi, ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią usłużono. Bóg miłosierny daje odkupienie. Pokładam nadzieję w Panu. Dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie. Dusza moja oczekuje Pana. Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Panu. Bóg miłosierny daje odkupienie. U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich Jego grzechów. Bóg miłosierny daje odkupienie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Odpoczynek raczej jej dać, Panie, wieczny odpoczynek raczej jej dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci na wieki wieczne. Wieczny odpoczynek raczej jej dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Te lo aseguro, Connie sabía que la culpa no era de esa joven china. Connie era una mujer muy lista. Ella sabía bien lo que iba a ocurrir, Stanley. Deberías haberla escuchado, de vez en cuando. ¿Estuviste hablando con Connie a espaldas mías? Sí, no creo que eso tenga por qué molestarte. Conocí a Connie antes que tú. ¿Por qué no iba a poder hablar con ella? Nosotros dos ya no estamos de acuerdo en nada. Ese es tu problema, amigo. Te pasas la vida luchando contra todo el mundo. Estoy harto de que utilicéis Vietnam como una vulgar excusa para todo lo que hacéis. Como si los que fueron a la Segunda Guerra Mundial y a Corea hubieran ido allí de merienda. Pues te equivocas. Perdimos 50.000 hombres en Corea y cuando volvimos nadie se preocupó de nosotros, pero encajamos. ¿Por qué no podéis encajar vosotros? ¿Qué es tan diferente? Ya no entiendo lo que dices, Luke. Sabes muy bien lo que digo. Sé perfectamente que no eres de esos veteranos de Vietnam que no hacen más que quejarse y lamentarse de la guerra, porque tú conseguiste superarlo en su momento, pero sigues actuando como un cruzado de mierda, Stanley. ¿Crees que eso te da algún derecho a aplastar a todos y a todo? Tenemos un acuerdo, un tratado con esos chinos. Y por malo que sea, lo mantenemos. En la vida se necesitan estos acuerdos. La vida es un compromiso. Por eso este barrio es lo que es.
Por eso funciona diariamente esta ciudad de 8 millones de habitantes. Lou, no quiero pelearme más contigo. De verdad que no. Cálmate. Si necesitas algo, llámame. Ya sabes que en casa siempre tengo camas libres. Esa teoría tuya es lo que ha matado a Connie. Señor Tai, queremos hacerle una pregunta. Señor Tai, será solo un momento. En Chinatown se habla de que Ronnie Chang era protegido suyo y que su participación en el asesinato de la esposa del capitán White le compromete. ¿Tiene algo que decir? Sí, ha sido una tragedia horrible, pero yo apenas conocía a Ronnie Chang. Ronnie Chan representaba la peor ralea de Chinatown y nosotros intentamos como sea deshacernos de esos elementos. Señor Tai, según tengo entendido, acaba de volver de Bangkok. ¿Ha ido allí en viaje de negocios? Así es, señorita. Importo alimentos del lejano oriente y posee una distribuidora cinematográfica en Tailandia. ¿Por qué lo pregunta? ¿Y esos negocios le han obligado a internarse 500 kilómetros en la jungla del norte de Bangkok para encontrarse con el llamado rey de la droga Bansung? ¿Sabe que la ética impone unos límites, señorita Su, incluso a la prensa? ¿Le dice algo el nombre de Ma Polvo Blanco? Vale, corta. Sé dónde consigue su información. Pienso denunciarla a su empresa. Arranca, rápido. Todo eso me importa un comino. En estos momentos la nueva fiscal del distrito está de mi parte. ¿Crees que el Departamento de Policía de Nueva York va a mover un dedo por mí? No. Perdona, pero no voy a decirte dónde estoy. Si no tengo otro remedio, complicaré en el caso a narcóticos, aduanas y a inmigración, si es preciso. El Departamento de Asuntos Internos está husmeando otra vez. Seguro que ha sido ese cabrón de Kearney. Ponme con Skippy Big de aduanas. Me trae algún que otro favor. ¿Qué dijo Tai cuando mencionaste a Ma Polvo Blanco? No, explícame qué es todo esto. ¿Qué ha pasado? ¿No podía seguir trabajando en el despacho? Las paredes oyen. Hablamos de que usarías mi casa, pero esto es ridículo. ¡Cuelga el teléfono! Quiero que saques a tu gente de aquí, ahora mismo. Escape y pica al teléfono. ¡Basta! ¡Se acabaron las llamadas! ¡Eres increíble! No solo me utilizas a mí, sino que lo haces con todo lo que tengo. Quiero que tus hombres se vayan enseguida. Hablo en serio. Nena, no tengo tiempo de escribir notas de agradecimiento. Voy a cargarme a Joy Tai y nadie conseguirá impedirlo. Así que deja de fastidiarme, ¿vale? Aguanta solo un poco más y serás famosa porque eso es lo que quieres, ¿no? Maldito seas, Stan. Eres desagradecido, vanidoso y tremendamente egoísta. No tienes ni idea de lo que quiero. ¡Suéltalo ya! ¡Soy un polaco ignorante! ¿A qué esperáis? ¡Fuera! Siéntate. ¿De qué te ríes? Lleva de cabeza a todos, capitán, no solo a mí. Pero ella es aristócrata, no podrá manejarla fácilmente. ¿Aristócrata? Desciende de mandarines, son todos igual. Vuelve a llamar a Wendrick y dejémonos de historias. No puedo perder más tiempo. La droga tiene que estar viajando entre Nueva York y Tailandia. En algún transporte tenemos que grabar lo que habla Tai en su oficina del restaurante. No lo dirás en serio, un blanco jamás conseguiría entrar. No piense en mí, capitán. Vamos, Herbert, intenta colocarte como camarero o algo así. Luego podrás descansar y conseguir un ascenso. No lo haré, capitán. ¿No lo hará un chico chino de Quantum? Tus antepasados se colgaban de los árboles, metidos en cestos y lanzaban cartuchos de dinamita contra los blancos. Lo único que te estoy pidiendo es un pequeño favor. Seguro que tus antepasados se remueven en su tumba. Ya es suficiente, capitán. Presiona usted demasiado. No soy un esclavo. Dejé mi trabajo en seguridad y mi tranquilo puesto de chofer. Mando menos dinero a casa y estoy totalmente agotado.
Me estoy poniendo enfermo. ¡Me muero! Todo esto me fastidia. Y a mi familia también. ¿Y todo por qué? ¿Cómo que por qué? La gente le importa un bledo, ¿no? Quiere que todos mueran por usted. Voy a decirle una cosa, capitán. Mientras sus antepasados vivían en cuevas y escarbaban sacando carbón del suelo polaco, los míos navegaban a través del Pacífico. ¿Qué sabrás tú de mis antepasados? ¿Y usted qué sabe de los míos? Éramos comerciantes, armadores, aventureros. Les enseñamos a cultivar, les dimos naranjas, uvas, sus sistemas de irrigación. Excavamos para darles oro y plata, Stanley. Les enseñamos a pescar en el Pacífico. Y como premio nos negaron la nacionalidad americana hasta 1943. Trabajamos tanto para construir sus ferrocarriles que cuando el opio no llegaba a tiempo, los pobres chinos se ayudaban unos a otros a suicidarse. Pero yo no voy a suicidarme por usted, Capitán White. Se acabaron los esclavos chinos. Esos tiempos ya han pasado. Volverá. Me adora. Stan, ese muchacho está al límite. No sé por qué no le retiras del caso. Un policía secreto chino nunca ha durado mucho en Chinatown. Te equivocas, amigo. Ese chico es duro como el pedernal. Algún día lo comprobarás. Pásame la sal. Rápido, el chop suey de la mesa 3. Las langostas de la 20. Es muy hermoso, la carne. El guantún está preparado. Daos prisa en servir. Déjame un poco de sopa. Lo tengas, sí. Toma, ahí la tienes. Ahora hablan nuestro idioma. Esa tal Tracy Sue está siendo peligrosa. Verás, toda esa publicidad no nos beneficia en nada. Al contrario, nos da mala imagen. Tu cara ha salido fotografiada en la prensa. Y eso es muy preocupante. La verdad, aún no comprendo cómo esa periodista averiguó lo de tu viaje a Tailandia. Es un tema muy delicado. Y sobre todo que al Nansum le haya afectado tanto la muerte de Ma. No ha sido una gestión inteligente. Y acabaremos pagándola. Además, hay que tener en cuenta que nuestros amigos italianos se han enfadado. Ha sido un estúpido. ¿A quién se le ocurre? Decide atacar a ese policía en su propia casa. ¿Y cuál es el resultado? Que encima falla. ¿Piensas con los pies o con la cabeza? Hemos podido perder todas nuestras empresas. Nuestro joven sobrino da demasiada importancia al asunto de Tailandia. Eso me parece bien siempre que tenga el control de los acontecimientos, y como vemos, no lo tiene. A grandes riesgos, grandes beneficios. Lo que estoy oyendo en esta habitación tenemos es el toda de los cuervos. También están los italianos. Eso es capítulo aparte. Los de Toronto no me asustan, no son nada. No son nada. Estoy convencido. Aunque los italianos son otra cosa muy distinta. Cederán cuando vean quiénes son nuestros amigos. El ataque de la prensa se lo debemos a White. Pero no me preocupa, sé que puedo acabar con él. Se está indisponiendo contra todos, incluso contra su departamento. Os lo aseguro, tarde o temprano caerá. Pareces muy seguro. Sí. Os daré una buena noticia. La mercancía ya está en Bangkok. Y el sábado estará en Ámsterdam. He hablado con nuestro químico en Hong Kong. Nos garantiza un envío cada semana de la mejor calidad. Jackie Wong tardaba 2 años en ganar el dinero que ganaremos en 3 meses. 3 meses. Eso es una tontería. Bien. ¿Y cuánto tardará en llegar a Nueva York? Menos de una semana. Piensan abonarnos las cantidades que han quedado pendientes de los pagos y según el acuerdo que hicimos lo harán el próximo lunes. Supongo que comprenderéis que más deprisa era imposible. Ya. En mi modesta opinión es peligroso recibirla ahora. Debemos esperar al menos un mes. No estoy de acuerdo. Devolverla multiplicaría el riesgo en un tanto por ciento elevado. Por otro lado, tengo una total confianza en nuestros correos. No debemos preocuparnos. Está todo bajo control, sin riesgos. Supongo que trabajamos con las líneas Sol Naciente. No. Es un correo nuevo. ¿Quién lo ha elegido? He sido yo. He pensado que para su propia protección será mejor que no mencione el nombre del barco que trae la mercancía. Sobre todo teniendo... Disculpen, la reunión ha terminado. ¡Mierda! ¡No dice el nombre de ese maldito barco! White ha puesto un micrófono en su despacho.
¿Cómo es posible? No lo sé, pero lo averiguaré. Pérez. No quiero que pase nada con este envío. Es muy importante para mí. No se preocupe. Quiero que esté en el muelle. Bien, ¿cuál es? Casimir Spulaski. Es polaco. Llegará el martes. Muelle 11. Allí estaré. Gracias. Muy bien. Vuelvan al trabajo.
corre demasiado, puede caer muy rápido al suelo. Recordamos con afecto los pacíficos días de Jackie Wong, cuando la tierra era tierra y el cielo era cielo, y el hombre tenía los dos pies en el suelo. Por lo tanto, por el bien del sector de Manhattan Sur, de nuestro barrio de Chinatown y de nuestras buenas relaciones con el ayuntamiento, debemos pensar en volver a una situación más estable y pacífica como la que teníamos antes. Creo que es lo mejor. Apoyo la propuesta de Harry. También estoy de acuerdo con Harry. Pero tengamos en cuenta que la juventud de Joy hace que Harry vea la situación llena de animosidades que no le permiten ser objetivo. Me alegraría equivocarme, primos, pero creo que la juventud de Joy nos ha puesto en peligro a todos. Siempre hemos sobrevivido porque no nos hemos enfrentado ante la amenaza del hombre blanco. Habéis cuestionado mi honor. Y por esa razón, no merecéis que siga en la jefatura. Aunque os aseguro que pienso vengarme. Me refiero a un barco que llegó de Rotterdam. El Casimir Pulaski. ¿Cuál es el problema? ¿Sabes lo grande que es ese barco? No podemos empezar a arrancar tablones del suelo, reventar calderas, o bien abrir 10.000 quesos de Idam, ni desmontar un envío de muebles de Arese solo porque tú lo digas, Stanley. Hay mucho dinero por medio. Además, están los pasajeros y también la cuestión tiempo. Y sobre todo, es un barco con pabellón extranjero. Oye, lo único que te pido es que registres ese barco. Uno de nuestros hombres murió por darme la información. Entonces estás contracorriente. Busca un informante vivo. ¿Se encuentra bien? Sí. ¿Por qué has venido aquí? ¿No puedo? ¿Te da vergüenza que me vean tus amigos? Esta es la noche, cariño. Lleva tu equipo al muelle 11 del puerto y verás el lío que voy a armar en Chinatown. He de hablar contigo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Dime, ¿vas a rajarte ahora? Venga, suéltalo. No puedo ayudarte. Me han ordenado que no hable más sobre ese asunto. ¿Quién lo ha ordenado? Dímelo. La dirección. ¿Qué quieres decir? ¿Hay una guerra en Chinatown y te dicen que no cubras la información? Oye, creo que este no es el momento ni el lugar de discutir. Entonces, ¿puedes decirme cuándo y dónde podemos hablar sobre el tema? ¿Quieres dejarlo ya? A veces hay que saber retirarse a tiempo. ¿Ah, sí? ¿Abandonó Herbert? ¡No! ¡Herbert ha muerto! ¡Connie ha muerto! Sabes perfectamente que me estoy jugando la vida y ahora saltas hablándome como si fueras una estúpida blanca. Y ni siquiera eres de mi raza. Eres china. ¡Se trata de tu gente! ¿Eres una periodista, una puta o qué? Eres un maldito cerdo, Stanley. ¿Sabes una cosa? El día que te juegues la vida serás una buena periodista. ¡Que me juegue la vida! ¡Maldito seas, Stanley! ¡Han estado a punto de matarme! ¡Me han violado! ¡Y no tengo ganas de morir por ti! ¡No quiero que me domines como a Connie y a Herbert! ¡Ellos han muerto por tu culpa! Repítelo, dices que te han violado. ¡Les presionaste hasta que murieron! ¡Eres como un veneno, Stanley! ¿Quién ha sido? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién? ¿Qué importancia tiene, Stanley? ¿Quién? ¿Quién te ha violado? ¡Fueron tres chicos! ¿Quién? ¿Tres chicos? ¡Conoces a esos puercos! ¡Eran tres muchachos chinos, Stanley! Te los mandó ese maldito cabrón de Joy. ¡A ti no te han hecho nada! ¡Me lo hicieron a mí! ¡Y yo no te importo nada! ¡No es cierto! Voy a matarle. Vete, Stanley. ¡Lárgate y déjame en paz! Deberías ver cómo eres, Stanley. Egoísta, cruel, indiferente al sufrimiento. Tu mujer tenía razón. Tú sigues sin entenderlo. ¿Cuántas personas más tienen que morir para que lo comprendas?
Stanley, vete y déjame en paz. ¡No quiero saber nada! ¡Vete de una vez! Regresas a Brooklyn. Te informo oficialmente. Lo siento, Stan. Tenías que haber abandonado. Si pensáis que voy a darme por vencido, estáis equivocados. Dimite si no te gusta. Estás acabado. Todo ha terminado para ti, basta, White. Déjale. Espero que la comisión te corte las alas. Ser policía para vosotros es doblegarse. Quizá, pero tú te destruyes, Stanley. Lo prefiero. Te preocupas demasiado, amigo. ¿No debo preocuparme demasiado?
está la droga? En el Mercedes. Por favor, dame el arma. Sector de Manhattan Sur desfila la comitiva fúnebre. Sobre la superficie vemos una magnífica postal con un panorama nevado. Pero por debajo, los peces caníbales, las bandas, los tiburones controladores de estos últimos y las ballenas, los jefes, se mueven en su mundo subterráneo. Algunos piensan que la organización está implicada en una red internacional del crimen con sede en Hong Kong. Todos lo niegan. Pero en el velatorio de Joy Tai y Ronnie Chang empiezan a surgir preguntas por todas partes. El señor Jung, actual jefe del clan, ha presentado una demanda judicial a la policía por haber intervenido ilegalmente sus teléfonos. Este hecho ha ocasionado el cese del capitán Stanley White. Nos preguntamos si no será una cortina de humo para disimular el tema principal. El papel que juega Harry Jung en esta ópera china. Les habló Tracy Su desde Chinatown en Manhattan Sur. Corta la cabeza. No puede detenerse, nunca se detendrá. White, maldita sea, White, ¿qué demonios voy está ocurriendo? ¡Voy a detener a esta gente! ¿Quieres hacer algo que no olvidarán en Chinatown, Lu? ¡Deténlos! ¡Vuelve a ser un policía! ¡Ahí está! ¡Él! ¡Está aquí el asesino! ¡Apártese! ¡Es un cobarde! ¡Apártese! ¡Estupidor! ¡Fuera! ¡Asqueroso! ¡Cállese! ¡Despéntale! ¡Asesino! ¡Fuera! Tenía razón, lo siento. Me gustaría ser un buen tipo, de verdad. Lo que ocurre es que no sé cómo serlo. Eres un loco maravilloso.